A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Justicia en Chaparral. Capturados 6 miembros de los Chorotas por brutal masacre de una familia. Líderes sociales entre las víctimas. 2 años de investigación culminan en un golpe contra el crimen. Simulacro en Ibagué para la atención de desastres. Jan Pineda, director de bomberos, detalla la colaboración con la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo. Se enfocó en sismos e incendios estructurales siguiendo los protocolos en un edificio alto del centro. Las guerrillas de las FARC atemorizan a las comunidades del Tolima. Pedimos al gobierno nacional una política clara para recuperar la seguridad. El llamado reiterativo del senador Óscar Barreto. Cierre de establecimientos por contaminación auditiva en Ibagué. Operativos desarrollados para verificar niveles de ruido, llevando el cierre de 32 locales en lo que va del año. Ibagué lista para el Festival Folclórico. Hoteles al 100% para recibir a los visitantes. Prepárate para la celebración más grande de la ciudad, con actividades desde el 15 de junio hasta el 30. Turistas, prepárense para ganar en el Festival Folclórico Colombiano con la Lotería del Tolima. Grandes premios y apoyo a la salud local te esperan en este evento lleno de emoción y de cultura. Alpujarra se une a la siembra de árboles nativos para proteger sus recursos. En colaboración con Cortolima y la Alcaldía se realizó una jornada en el predio San Guillermo. En noticias judiciales, la policía de Ibagué entregó detalles del dispositivo y las recomendaciones para el partido entre el Deportes Tolima y Santa Fe, la fecha que tendrá cierre de fronteras para la hinchada visitante. Medida de aseguramiento en el centro carcelario a César Augusto Sánchez, de 24 años, por ser el presunto responsable de un asesinato en el barrio Villa Catalina del Espinal. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. Muy buenas noches para todos los televidentes que se conectan a esta hora con la emisión central de PIC Noticias, la televisión donde usted sí se ve. Recuerde que también puede ver nuestras emisiones de 6 de la mañana y 12 del mediodía en Alianza Informativa con La Voz del Tolima. Además, puede ver nuestras emisiones a través de las redes sociales, donde nos encuentran como Noticias PIC, o en nuestra página web, donde nos encuentran como Canal PIC. Bienvenidos, iniciamos con la información. Justicia en Chaparral y además un fuerte golpe al crimen. Fueron capturados los 6 integrantes de los Chorotas, catalogados por ser los presuntos autores de una masacre a una familia, entre la que se encontraban varios líderes sociales. Tras 2 años de investigación, la 6ª Brigada del Ejército logra la captura de 6 individuos pertenecientes al grupo delictivo Los Chorotas, acusados de estar involucrados en varios homicidios en el país, incluida la brutal masacre que sacudió a Chaparral en el 2022. Logrando la captura de 6 integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Chorotas, los cuales fueron capturados en las últimas horas en una operación coordinada del Gaula Militar Tolima, de la 6ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Los capturados serían presuntamente los responsables del asesinato de 4 miembros de una familia, entre ellas la señora Elizabeth Mendoza, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Calarcá de Tetuán, del corregimiento de Calarmá, del municipio de Chaparral, Tolima, el 24 de mayo del 2022. Las víctimas, 4 miembros de una misma familia que fueron encontrados sin vida en la vereda Calarca de Tetuán, corregimiento de Calarma del municipio de Chaparral, en un crimen que conmocionó la comunidad. Entre los fallecidos se encontraban líderes sociales como Elizabeth Mendoza, presidenta de la Junta de Acción Comunal, y su esposo Marco Tulio Molina.
La acción interinstitucional permitió la captura de 5 sujetos en Chaparral y uno más en el departamento de La Guajira, a los cuales se les indica por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego. Con esto logramos esclarecer este atroz crimen. Los presuntos responsables se enfrentarán a la justicia por delitos como homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir. Una luz de esperanza para una comunidad en duelo y un mensaje claro de que la violencia no quedará impune en nuestras calles. Jornada de simulacro en Ibagué. Desde la Dirección de Bomberos y la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo se programará una jornada para la prevención de sismos e incendios estructurales. Jean Pineda, director de Bomberos de Ibagué, compartió detalles sobre el reciente simulacro realizado en colaboración con la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo. Este ejercicio se centró en la atención a emergencias por sismos o incendios estructurales. La idea es mitigar cualquier efecto que se pueda presentar en el marco justamente de alguna eventualidad que se dé con relación a un sismo o algún incendio de tipo estructural. La actividad tuvo lugar en el centro de la ciudad, donde se siguieron los protocolos establecidos por el Cuerpo de Bomberos, específicamente en edificios de más de 4 pisos. En este caso se seleccionó pues las instalaciones de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo. Como podemos ver al fondo, se están evacuando en ese momento las personas. Ya se llevó a cabo la atención por parte del comité encargado de la alcaldía de Ibagué y se trabajó en coordinación con el Cuerpo Oficial de Bomberos. El director destacó la importancia de la prevención del riesgo, señalando que en una capacitación oportuna se puede prevenir mayores problemas. Bueno, aparte de atender emergencias, lo más importante es la prevención del riesgo. Si estamos capacitados como funcionarios públicos, como parte de una administración gubernamental en materia de prevención del riesgo, va a ser mucho lo que podamos hacer por la ciudadanía. Hemos iniciado unos ciclos de capacitación también en materia de prevención del riesgo a través del Cuerpo Oficial de Bomberos en cada una de las comunas. Estas capacitaciones se están llevando a cabo con los líderes comunales con el objetivo de que aprendan cómo responder ante este tipo de emergencias. Nuevamente, el senador del Partido Conservador Tolimense hace el llamado reiterativo a la seguridad en el departamento. Históricamente, el sur del Tolima ha sido un foco de conflicto, especialmente en municipios como Planada, Río Blanco, Ataco y Chaparral. Estas áreas están siendo nuevamente afectadas por las disidencias de las FARC, particularmente el Frente Ismael Ruiz. Los ciudadanos reportan un incremento en los secuestros y extorsiones y la colocación de letreros intimidantes, como lo ha expuesto en los últimos días el senador Óscar Barreto Quiroga en su cuenta de X. Están haciendo presencia y la extorsión ha crecido significativamente en los municipios del sur, fundamentalmente Planadas, ha sido el municipio más afectado, luego Río Blanco, Alto Ataco y Chaparral también, que es el cono sur, donde históricamente la guerrilla de las FARC siempre mantuvieron un control. Se iniciaron una serie de acciones en materia de secuestros, de extorsiones, de unas situaciones complejas de pérdida de la libertad de los ciudadanos. Barreto ha solicitado al gobierno nacional una política más clara y contundente para recuperar y mantener la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Sin embargo, el cese de hostilidades actual limita la acción de las fuerzas de seguridad, permitiendo que estos grupos avancen. También en el oriente y en el norte del departamento se reportan amenazas y actividades delictivas. Porque el departamento del Tolima, recordemos que esta zona está en el marco del cese de hostilidades. O sea, el ejército está un poco maniatado, y la policía, la fuerza aérea, por estos acuerdos. Por eso la gobernadora del Tolima le ha insistido al presidente que levante ese cese. En respuesta, la gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, ha pedido al presidente Gustavo Petro que levante el cese de hostilidades para permitir una acción más efectiva del ejército y la policía. Los habitantes esperan que el gobierno actúe rápidamente para restaurar la paz en la región. Muy importante el liderazgo de nuestra gobernadora en el empoderamiento de las mujeres y para resaltar el trabajo y el liderazgo de las mujeres. Somos unos convencidos de que el trabajo por la mujer debe ser constante y en particular nos parece muy interesante que podamos destacar a nivel nacional las posiciones que tienen en este momento las mujeres. Totalmente comprometida
con esa convocatoria que lidera nuestra gobernadora en el departamento del Tolima. Hoy las mujeres somos las que estamos en el departamento del Tolima ejerciendo esta gran responsabilidad, no solamente dirigir los destinos, sino también en trabajar y en luchar con las mujeres. Este tema de la convocatoria es para las mujeres. El 29 de julio vamos a hacer este gran foro donde vamos a debatir los temas, las necesidades, los retos que tenemos las mujeres en este nuevo siglo, el siglo XXI, que debe ser el siglo de todas las mujeres. Se intensifican los controles y los operativos para ver los niveles de ruido que están manejando los locales comerciales. En lo que va del año llevan 32 establecimientos sellados y con esto precisamente se busca controlar la contaminación auditiva. En Ibagué se han adelantado operativos para verificar el cumplimiento del comercio en relación con los niveles al ruido, lo que ha llevado al cierre de un promedio de 32 establecimientos. ¿Cuáles se les ha hecho visita? ¿Se les hace la socialización? Hemos tenido reunión con Asobares, hemos tenido reunión con Fenalco para indicarles precisamente que la intención no es ser represivos, sino que nuestros comerciantes aprendan también a respetar esas normas de convivencia. Estas cifras corresponden a lo que va del año, como explicó Francisco Espín, director de Justicia. Además, aseguró que dichos controles se intensifican durante las festividades en diferentes zonas de la ciudad. Hemos estado a lo largo y ancho del municipio. Muy enfocados y muy importante el tema del salado. El salado ha cambiado bastante, si pueden ir a mirarlo. También hemos hecho seguimiento dentro de los diferentes corredores viales de la ciudad. Los sectores más afectados por la contaminación auditiva son el centro y las zonas aledañas a Mirolindo. ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar. Asista a las reuniones de lunes a sábado, desde las 7 a las 8:30 de la noche, en el Grupo Serenidad, en la Manzana N, Casa 129, San Simón, Parte Baja. Teléfono 320-314-4419. Ibagué listo para iniciar el Festival Folclórico Colombiano que se realizará desde el 15 de junio hasta el 30 de junio. Recuerde no perderse ninguna de las festividades. Tendremos Día del Tamal, de la Lechona, del Aguardiente y por primera vez la celebración del Día de la Chicha. Naidu Romero, secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, mencionó que la ciudad ya está lista con los diferentes sectores económicos para las actividades del Festival Folclórico. Estamos articulándonos todos, Cotelco, los diferentes gremios, Fenalco, los centros comerciales, todos estamos súper articulados para que la ciudad esté preparada para recibir esta cantidad de turistas que vamos a recibir. También a Codrés y a Sobares están listos para recibirlos. Romero resaltó que la hotelería está preparada para brindar un buen servicio, pues se espera alcanzar una ocupación del 100% debido a los numerosos eventos programados. Estamos todos trabajando para que Ibagué sea la segunda casa de los colombianos. Asimismo, el 24 de junio se celebrará el Día del Tamal en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, vamos a tener en el Parque Murillo Toro 60 empresarios del tamal y adicional a eso vamos a estar en satélites, en los centros comerciales, en la estación va a haber un satélite y adicional a eso en las plazas de mercado. Recuerde que las actividades comienzan el 15 de junio y se extenderán hasta el 30 de junio. ¿Conoces el mar interior de Colombia? Sol, naturaleza, deliciosas comidas y mucha diversión en un solo lugar. Centro Vacacional Tomogode con Fenalco Tolima. El descanso que tú y tu familia se merecen. Aprovecha nuestras espectaculares promociones a precios increíbles. Vive la vida, vive la alegría Tomogó. Los turistas también podrán disfrutar del gran Festival Folclórico Colombiano. La Lotería del Tolima también se prepara, así que recuerden, pueden disfrutar con la Lotería del Tolima mientras contribuyen a la salud de la región. La Lotería del Tolima se prepara para celebrar su participación en el Festival Folclórico Colombiano con una serie de actividades diseñadas para promover la venta del billete. Según su gerente, esta lotería destaca por ofrecer una amplia gama de premios a un precio accesible. Y en el sorteo más reciente en la región, varios afortunados se llevaron premios en efectivo. Y queremos contarles que la Lotería del Tolima tiene una oferta muy especial en premios y es que nosotros vamos a rifar en el 24 de junio un sorteo especial.
además de nuestro premio semanal, de todos los lunes vamos a tener un sorteo especial el 24 de junio. La invitación está abierta para todos. Continúen comprando sus billetes de la Lotería del Tolima, no solo por la emoción de ganar grandes premios, sino también por cada compra que contribuya a importantes recursos para la salud de los habitantes del Tolima. Bueno, la fracción cuesta la módica suma de 12 mil pesitos. Tenemos un premio mayor de 3 mil millones de pesos y además de eso tenemos premios por más de 9.600 millones. La pueden conseguir en todos los puntos autorizados, apoyando a nuestros loteros, la pueden conseguir por internet, la pueden llamar a la Lotería del Tolima y pedir su número especial, pueden pertenecer al grupo VIP, en fin, hay todos los mecanismos para que ustedes accedan a comprar la lotería. Y lo importante, la gente sí gana, ¿no? La gente gana. Les quiero contar que esta semana una fracción cayó en el municipio de San Luis. No pierdan la oportunidad de ser parte de esta fiesta de la cultura y la suerte. Con la Lotería del Tolima, todos ganan. Es momento de consentir a mamá y a papá con Mercacentro. En mayo y junio, por compras de 50 mil pesos en marcas participantes, podrás ganar uno de los dos viajes dobles a Curazao. Un bono para decoración de hogar por 10 millones de pesos. Tres combos de electrodomésticos y cinco premios de 2 millones de pesos en efectivo. Hasta el lunes 17 de junio de 2024. Mamitas y papitos, la mejor selección. Aplican términos y condiciones. Toda la responsabilidad trayéndole esta maravillosa. Niños del Tolima, estamos agradecidos con la gobernación. Gracias, gobernadora, por estar aquí este día, es muy importante. Alpujarra se une a la gran siembra de árboles nativos para contribuir al medio ambiente y, por supuesto, rescatar nuestra flora y fauna insignia. Cortolima también hace parte de la capacitación y de esta campaña. En articulación con Cortolima, la Alcaldía de Alpujarra y otras entidades se logró llevar a cabo una jornada de siembra de especies nativas en el predio San Guillermo de la población. La corporación tomó la decisión de realizar una actividad de restauración ecológica consistente en primero hacer el control de unos antiguos cultivos de pancoger que habían en este predio, cultivos que no eran desarrollados por la corporación y que para el caso de la conservación de bosques, pues no aportan a la recuperación del bosque secotropical. Se realizaron actividades de limpieza y despeje del área que tenían cultivos agrícolas que afectaban el equilibrio ecosistémico. Por eso, como podemos ver aquí en el escenario, lo primero que hicimos fue despejar esta parte del predio de plantas como café, plátano, yuca, papaya, que si bien son importantes para la cuestión alimenticia, para la cuestión de la recuperación del bosque, pues no nos contribuyen tanto. En este punto se encuentra ubicada la bocatoma del agua potable de Alpujarra y por eso es tan importante adelantar estas acciones. Por eso este sistema de cultivo se ha sustituido por plantas nativas características del ecosistema bosque secotropical, como la que tenemos aquí al frente, que es una especie muy querida por todo el territorio tolimense y muy importante en el bosque secotropical, que se llama iguá. Cortolima ha adquirido más de 2.000 hectáreas en 30 municipios destinadas a la conservación de los ecosistemas y la protección de los recursos naturales. Nos trasladamos al norte del departamento del Tolima. Para eso nos acompaña nuestro amigo y colega José Joaquín Chávez. Adelante con la información. El drama de un hombre al que en la mañana de hoy despojaron de su moto en la vía que comunica Anzoátegui con Palovallo.
el drama de las personas que por estos días se enfrentan el fenómeno de la inseguridad. Sitiados los campesinos, le cuento la historia. En la mañana de hoy, un humilde hombre, quien se dedica a vender productos de aseo en su motocicleta que solo hace 3 meses la había comprado como herramienta de trabajo para conseguir la comida de él y de su familia, hombres portando arma de fuego lo despojaron del automotor. Buenos días, señor Chávez. Es que iba más o menos en el promedio de las 9 de la mañana cuando de la vereda Calcitas, de la Aguacatera para arribita, ahí es donde se abre el boquete, ahí antes de llegar el puente, un tanque que había a mano izquierda, ahí se me acercaron dos tipos en una moto de harto cilindraje y uno me puso el revólver en la cabeza y me despojó de la moto, de la motico que la había comprado hace como 3 meses y todo eso, y puse todo lo que tenía y todo y me dejaron sin nada. Entonces le pido ayuda a la gente que de pronto la ven por ahí todo eso, pues. ¿Cómo es la moto? Es una moto XTZ 125 color azul. ¿Y la dedica usted para trabajar, para sí, rebuscarse? Para mi trabajo, sí, era el arma de mi trabajo. Yo sin esa moto no podía salir de la casa porque eso era con eso era que yo salía a trabajar y todo. Inclusive le manejo una finca acá en la vereda Rincón Chipalo a una hermana y eso era el medio de transporte mío y todo. Bueno, ¿se ganó usted la vida y la de su familia? Sí, señor Chávez. ¿Qué llamado hace usted hoy a las autoridades, a la gente que tiene que ver con el tema de seguridad en su momento, con lo que le está pasando? No, pues eso es de lo que está viviendo, la inseguridad que hay en el país. Yo le pido a las autoridades que me competentes que me colaboren ahí, a ver, porque ese es mi arma, me dejaron a pata. Sí, señor. Sí, señor Chávez. Pero también hablamos de noticias más positivas. El municipio de Venadillo se prepara para la realización de sus festividades. ¿Cómo se encuentra preparado? ¿Qué planes tiene el hospital? Le preguntamos a la doctora Liliana Tamayo. Buenos días. El Hospital Santa Bárbara de Venadillo ha dispuesto el plan de contingencia para atender las novedades que se puedan presentar este fin de semana durante las festividades. Pero también tenemos todo el personal atento y al llamado para cualquier situación de salud que pueda presentarse en el municipio. Y este fue el recorrido noticioso por el norte del departamento del Tolima con José Joaquín Chávez Fernández para la Alianza Informativa. PIC, Voz del Tolima. Por primera vez tenemos estos equipos que nos ha servido mucho para la comunidad, tanto como en educación, a los líderes mayores, mujeres, que pueden transitar con tranquilidad en la vía. Queda arreglo para comunidad, servicio de comunidad, hasta entrar alimentos para los comuneros y también sacar productos de campo. Yo siento contento para ese trabajo. Y también hay trabajo, está haciendo aquí trabajo, unos enrumbe que de la SES está trabajando, de Lucero está trabajando, haciendo. Y también Altamira Baja, también van a Altamira Baja, y un rumbe que ha afectado de las comunidades, los niños, van a hacer ahora el trabajo para los estudiantes de secundaria, los primarias, hay 185 estudiantes que hay beneficiados. Esa es Altamira Baja. Hay que resaltar que en 4 meses de administración municipal se han hecho intervenciones muy importantes de parte de los operadores del municipio con esta maquinaria. Estuvieron ya en el sector de Bilbao, en el cual la gente quedó muy satisfecha. Y ahora están acá en el sector de Resguardo y de aquí la ruta a seguir es arreglar o intervenir esta vía que conduce de Gaitania hacia la línea, Gaitania hacia Santa María. Sí, darle gracias a Dios primeramente y darle gracias a la gobernadora Adriana Magali Matiz que ha dado su granito de arena acá en el territorio del Resguardo Indígena Nazahuesh de Gaitania, Tolima, dándole gracias también al alcalde Juan Camilo Bueje, que ha sido también un gran líder, un joven. Muchas gracias con ustedes acá, acompañar con nosotros. Muchas gracias.
Hay regalos que nos cargan de felicidad y energía. Sorprende a mamá con el regalo ideal en Tienda Celsia. Lo mejor en tecnología, movilidad eléctrica y productos eficientes. Fácil financiación hasta en 60 cuotas, sin cuota inicial, sin codeudor. Y lo mejor de todo, con los mejores precios y respaldo 100% garantizado. Solo necesitas tu cédula y tu factura de energía. Ven a Tienda Celsia y encuentra el regalo ideal para mamá. Heladería, frutería y cafetería Dulce Capricho los invita a saborear los ricos postres, ensaladas de frutas, malteadas, jugos naturales, michelada, cerezada, gran variedad de helados en todas las presentaciones, sándwich, Milo, salpicón y mucho más. Te esperamos enseguida de la estación de policía, Casa de Carol España, en Alvarado Dulce Capricho, atendido por sus propietarios, Carol e Iván. Hola, soy Antisalud COVID, fisioterapia, tengo discapacidad auditiva, con hipoacusia financiera profunda. Siempre tengo y envío los labios de las personas y me hablan para medio intentar recibir un total apoyo de mis compañeros de Interporte Tolima. Especialmente de equipo de comunicación y prensa. Soy Edgar Cruz Montaña, padre de Ancísar Cruz Cubides. Su cambio es motivador, responsable en el compromiso en sus tareas. Es fundamental y nos agrada para nosotros que Ancísar está trabajando como diseñador gráfico. Nos demuestra sus esfuerzos, logros para tener una mejor calidad de vida. Mi discapacidad auditiva no ha sido impedimento para alcanzar mis objetivos, porque mi pasión, mis habilidades y conocimiento del diseño son una expresión creativa de mis ideas. Lo importante en la vida no es superar a los demás, sino superarse a uno mismo día a día. A mis padres y familia les agradezco su apoyo y su decisión. La discapacidad no es una enfermedad, es una decisión física. No tiene por qué alejarse de los demás. Se necesita superación y apoyo familiar para lograr su sueño. Que no sea intolerante o escondido por su limitación. Para todos los padres, la recomendación especial a los hijos: debemos apoyarlos en sus proyectos de vida, demostrándoles que no hay imposible si se trabaja duro y con perseverancia. Se puede lograr todo lo que se propone para un mejor bienestar, dejando a un lado las discapacidades. Y en noticias judiciales ya se conoce el dispositivo de seguridad y las recomendaciones que tendrán los ibaguereños para el gran partido de Tolima versus Santa Fe en el Estadio Manuel Murillo Toro. Bueno, tendremos no solamente dispuestos más de 600 uniformados como tal en el estadio, pero también garantizando en las vías y por fuera del estadio, esto redunda en más de 1000 hombres que van a estar en las actividades de control el día domingo, no solamente dentro del estadio, sino fuera y en los diferentes barrios y en las vías nacionales que conducen a Ibagué. Van a haber controles en las vías, en diferentes partes de las vías, no solamente en el Tolima, sino también van a haber los controles en los otros departamentos como Cundinamarca y también las salidas de Bogotá, ayudando a que las barras no cumplan la determinación que está reglamentada y está en la ley del fútbol. Aprovechar para invitar a todos los que van a asistir al estadio que lo hagamos programadamente, lleguemos con antelación, a no dejar el último minuto para llegar al estadio, sino con tiempo adecuado llegar para que puedan tener un ingreso rápido al estadio, porque como siempre acostumbramos a llegar muy tarde, pues vamos a encontrar unas filas, unas colas que por más personal logístico y policial que tengamos para poder hacer un buen registro, van a tener demoras. Por eso le invitamos con tiempo a llegar al estadio, programar su traslado, especialmente tomar el servicio público, porque alrededor del estadio pues va a haber algunas limitaciones. Vamos a tener la ley seca también
en el entorno al estadio para que las personas tengan conocimiento y los establecimientos públicos tengan conocimiento de que va a haber la ley seca como ha venido operando en los últimos partidos para garantizar de que no haya personas en estado de embriaguez que generen problemas. Entonces, es invitar aún a los hinchas y a todos los que asisten al estadio a un buen comportamiento, a llegar con tiempo, a evitar traer elementos prohibidos que ya conocemos, armas cortopunzantes, elementos contundentes que pueden generar daño y que no son permitidos al ingreso al estadio. Pero que lo hagamos un partido que sea una fiesta en paz. Medida de aseguramiento para un hombre de 24 años por ser el presunto autor del homicidio de un hombre en Villa Catalina, en el sector del Espinal. La contundencia de los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a César Augusto Sánchez Barrios, de 24 años, por ser el presunto responsable del asesinato de un hombre en el barrio Villa Catalina del municipio del Espinal. Importante el liderazgo de nuestra gobernadora en el empoderamiento de las mujeres y para resaltar el trabajo y el liderazgo de las mujeres. Somos unos convencidos de que el trabajo por la mujer debe ser constante y en particular nos parece muy interesante que podamos destacar a nivel nacional las posiciones que tienen en este momento las mujeres. Totalmente comprometida con esa convocatoria que lidera nuestra gobernadora en el departamento del Tolima. Hoy las mujeres somos las que estamos en el departamento del Tolima ejerciendo esta gran responsabilidad, no solamente dirigir los destinos, sino también en trabajar y en luchar con las mujeres. Este tema de la convocatoria es para las mujeres. El 29 de julio vamos a hacer este gran foro donde vamos a debatir los temas, las necesidades, los retos que tenemos las mujeres en este nuevo siglo, el siglo XXI, que debe ser el siglo de todas las mujeres. La Fiscalía logró la judicialización de tres personas que presuntamente practicaban el delito de extorsión bajo la modalidad de brujería. Un fiscal Gaula de la seccional Tolima logró la judicialización de tres personas señaladas como presuntos responsables del delito de extorsión. Al parecer, se hacían pasar por brujos para ofrecerles a sus víctimas servicios de santería, pero finalmente les exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Se trata de José Luis Cortés Changuedo, Óscar Andrés Becerra y Angie Vanessa Maniam. Uy, Bessie, ¿no tiene más sencillo? ¡Listo! Listo, Bessie, ya llegó, siempre a la orden. ¡Gracias! Así de sencillo puedes realizar tus transacciones. Envía y recibe dinero gratis de Powi en Anagar. Deportes en PIC Noticias. Y llegamos a una de las secciones favoritas de esta emisión central, los deportes. Para eso nos acompaña Óscar Julián Morales. Adelante. Deportes en PIC Noticias. Un saludo cordial para todos los televidentes del canal PIC Televisión. Hoy en su sección de deportes traemos las noticias de Ibagué y los colombianos por el mundo. En noticias internacionales se jugó la última fecha y traemos a ustedes el resumen de la Copa Libertadores. El segundo encuentro de la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores comenzaba con Huachipato ganando a Estudiantes de La Plata 4-3. Gremio recibiría a The Stronger 4-0 a favor de los brasileños. Barcelona de Ecuador recibiría a Cobresal en un partido donde los ecuatorianos se lo llevarían 2-1. Cerro Porteño recibió a Colo Colo y se llevó el partido en tablas 1-1 y tarjeta roja al minuto 90+10 para Benítez de Cerro Porteño. El Fluminense del colombiano John Arias recibió a Alianza Lima 3-2 en un partido muy justo donde el marcador se lo llevaron los del Brasileirao. Y continúan las victorias brasileñas. Sao Paulo recibió a Talleres de Argentina 2-0 a favor de los brasileños.
y seguimos atentos de toda la actividad de los colombianos en esta Copa Libertadores. Asimismo, en simultáneo se juega la Copa Sudamericana, donde Independiente Medellín logró su clasificación directa a octavos de final. En la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Cuiabá visitaría a Lanús de Argentina, 1-0 para los brasileños. El segundo encuentro se disputaría en Venezuela, donde Metropolitanos y Deportivo Garcilaso llevarían el partido 1-1 hasta el final. Boca Juniors recibió a Nacional de Potosí, 4-0 ganaron los argentinos. Defensa y Justicia recibió a César Vallejo, de Perú, 1-0 para los peruanos. Y tarjeta roja para los argentinos por parte de Herrera. Sportivo Trinidense visitaría a Fortaleza en Brasil, 2-1 a favor de los brasileños. Independiente Medellín se clasifica como primero de grupo, después de la victoria frente a Always Ready, 4-0. Y llegamos a la ciudad capital musical de Colombia, acá en Ibagué, se inauguraron los Juegos Nacionales de Fútbol Sala Sub-21 en el Coliseo Mayor. Quiero dar el agradecimiento a todos los equipos, a todas las ligas, a Bogotá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Quindío, Risaralda Valle y Tolima. Bienvenidos a su casa. Representante del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, me siento muy honrada. Buenas noches, mi nombre es Ramiro Andrés Ríos González. Tenemos un excelente coliseo, pues estuvo muy apretado el juego. Pues a lo último tuvimos un tiro de castigo y lo pudimos concretar, pero llegamos varias veces. Queremos contarle a toda la comunidad ibaguereña que iniciamos hoy nuestro torneo Interliga de Fútbol de Salón con categoría Sub-21, donde vienen cerca de 11 delegaciones, donde vamos a tener un fin de semana lleno de fútbol de salón. Y esto es todo en su sección de deportes, queridos televidentes. Recuerde vernos mañana en la edición del mediodía en Alianza con La Voz del Tolima. Nos vemos en una próxima. Deportes en PIC Noticias. Y aquí hoy lo que vinimos fue efectivamente socializar con todo el comité de gremios del departamento del Tolima la inversión que se está haciendo por parte de la Aeronáutica Civil, una inversión de más de 49 mil millones de pesos. Inversión que yo sí quiero dejar claro lo que comprende: el mejoramiento de la pista, la plataforma, las calles de rodaje, las franjas de seguridad, los canales y la infraestructura complementaria. Incluye también el suministro e instalación de ayudas visuales del aeropuerto Santiago Vila de Flandes. Y también la rehabilitación de toda la pista, el alargamiento 83 metros, la recuperación del ancho de la pista, la recuperación de berma, rampa de viraje, calles de rodaje. De esta reunión salió una conclusión muy importante, y es que vamos a tener el próximo 6 de junio una reunión en la Aeronáutica Civil con el fin de determinar con la Aeronáutica Civil la vocación realmente que va a tener el aeropuerto Santiago Vila del municipio de Flandes. Nosotros, tanto el gobierno departamental como el gobierno municipal y el comité de gremios del departamento del Tolima, que ustedes vieron aquí que participaron todos los gremios del departamento, pues lo que vamos a solicitar es que inicialmente sea un aeropuerto de carga para después ir llegando paulatinamente a que tenga también un tema comercial importante este aeropuerto. Desde las verdes planicies del norte del Tolima, a su paso por Ibagué, Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero Guayabal, Cambao, Mariquita y Honda, poblaciones cálidas con una temperatura promedio de 30 grados, tomamos rumbo hacia la cordillera central de Colombia por los municipios de Líbano y Murillo, tierras fértiles de gran producción agrícola y pecuaria por donde ascendemos hacia el Parque Nacional de los Nevados y de esta manera disfrutar la majestuosidad del Nevado del Ruiz, una vía que tiene en su pico de mayor altura unos impresionantes 4.100 metros sobre el nivel del mar, donde encontramos abundantes quebradas, cascadas y lagunas de belleza sin igual, una vegetación repleta de frailejones centenarios y una amplia variedad de especies propias de estas tierras altas. Son parte del día a día de nuestra ruta, la cual nos permitirá llegar hasta la ciudad de Manizales, convirtiéndonos en la mejor alternativa de conexión
conexión con el centro del país, con una reducción de casi 2 horas en el tiempo de recorrido al momento de finalizar todo el proceso de construcción y entrar en plena operación. La gran variedad de paisajes, climas, cultura y gente amable es lo que podrán disfrutar los usuarios que recorran los 256 kilómetros que componen el corredor vial Ibagué-Honda-Cambao-Manizales. Puede contactarnos a través de nuestros canales electrónicos y líneas telefónicas. Somos la concesionaria Alternativas Viales SAS, movilizando progreso. Hay regalos que nos cargan de felicidad y energía. Sorprende a mamá con el regalo ideal en Tienda Celsia. Lo mejor en tecnología, movilidad eléctrica y productos eficientes. Fácil financiación hasta en 60 cuotas, sin cuota inicial, sin codeudor. Y lo mejor de todo, con los mejores precios y respaldo 100% garantizado. Solo necesitas tu cédula y tu factura de energía. Ven a Tienda Celsia y encuentra el regalo ideal para mamá. Y hoy en nuestro tema central hablaremos de un tema importante. La transición que hemos tenido del cambio del niño al fenómeno de la niña justamente ha provocado afectaciones en zonas rurales y también en el casco urbano. Los bomberos precisamente han sido quienes se encargan de atender todas las emergencias y hoy tenemos los detalles. Tenemos a esta hora la agradable presencia de nuestros invitados, ya lo habíamos mencionado. Se trata del capitán Rafael Rico, quien es el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, y también está con nosotros el doctor Jean Pineda, quien es el director de bomberos de la capital del departamento del Tolima. Con ellos queremos hablar sobre las actividades que se realizan precisamente de este, el organismo más importante en prevención de emergencias y también de atención de las mismas, que es el Cuerpo Oficial de Bomberos. Es el único cuerpo oficial que hay en el departamento del Tolima y que además cuenta con la presencia de expertos en estos temas, como es el caso del capitán Rafael Rico, que lo llevamos viendo toda la vida en estas lides de la atención de emergencias. Capitán, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación y como usted lo acaba de decir, muy gustosos con nuestro director de estar aquí acompañándolos el día de hoy y hablar un poco del tema bomberil en la ciudad de Ibagué. Sí, comencé por el uniforme, para darle ese respeto que tiene el comandante de bomberos, porque el director de bomberos, es decir, la persona que delega la alcaldía municipal al frente de esta unidad, pues es el doctor Jean Pineda. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento, agradecidos con la invitación y bueno, claro que sí, es un reconocimiento a nuestro capitán, nuestro comandante que ya lleva más de 30 años en servicio y que ha estado justamente a disposición de todos los ibaguereños en esa labor tan bonita que es la atención de... Director, ¿cómo organizan ustedes a nivel administrativo, cómo está organizado precisamente el Cuerpo Oficial de Bomberos? Bueno, tenemos 61 unidades, contarles a la ciudadanía que actualmente somos una dirección Cuerpo Oficial de Bomberos. Esto ha permitido que llegue la figura del director a fortalecer pues la labor que hacen nuestros bomberos en el territorio, además de una reorganización de varios de los procedimientos que llevamos a cabo día a día allí. A eso me refiero, capacitaciones, inspecciones técnicas de seguridad. Tenemos un programa de bomberos al territorio en donde la alcaldesa Giovanna Aranda quiere llevar la labor de los bomberos a las comunidades, que la gente desde sus barrios conozca cuál es la labor que hacen estos hombres día a día, hombres y mujeres, y que también sepan justamente de todas aquellas estrategias en materia de prevención del riesgo. Hace algunos años la queja constante de las comunidades era: llamamos a los bomberos y no aparecen. Eso ha ido cambiando, ¿no? Claro que sí, incluso estamos implementando nuevas líneas de atención, estamos trabajando de manera articulada con la Policía Nacional y demás organismos de socorro, pero contarle a la ciudadanía que tenemos nuevas líneas de atención. Tenemos 2 líneas fijas, una específica para la estación del centro, otra para la estación del jardín, al igual que una línea móvil que se implementó desde el día de ayer y que está a disposición de todos los ibaguereños para que puedan hacer sus reportes de manera pues justamente efectiva. Capitán, no es es una época fácil para cualquier organismo de emergencia, ni las mismas Secretarías de Ambiente de Gestión del Riesgo, ni la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y lo digo por el tema del clima, que es tan variable, que en un día pues presenta grandes, intensos aguaceros, pero otro día o una semana intenso sol, y eso complica un poco la manera de ustedes también irse organizando, ¿no?
Sí, cómo no. El tema de la variabilidad climática nos afecta bastante. De hecho, estamos acabando de pasar una temporada de menos lluvia, que fue el inicio de año, en donde hubo gran cantidad de incendios forestales que se reportaron. Afortunadamente, incendios de poca magnitud, diría yo más del 90% son incendios que tienen que ver con afectación menor a una hectárea, y solo un 10% corresponden a incendios que afectaron más de una hectárea, que son considerados verdaderamente incendios forestales. Esta variabilidad climática hace que cada vez que digamos tengamos esos cambios de clima, se acentúen. Por eso es que cuando tenemos el tiempo seco tenemos unas temperaturas muy altas y los días sin lluvia son más prolongados y nos generan este tipo de incidentes. Ahora en este momento estamos pasando por una época de más lluvias y creería yo que vamos hasta después de mitad de año y muy posiblemente se va a empatar con la segunda temporada de más lluvias del año 2024 y con la posible aparición del fenómeno de la Niña. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber aumento de las lluvias, vamos a tener precipitaciones casi diarias y que lógicamente van a hacer que los suelos se saturen y se presente el fenómeno de remoción en masa o deslizamientos en muchos sectores de la ciudad, acompañados estos lógicamente de las inundaciones repentinas y los taponamientos de los colectores de agua lluvias. No obstante, esas predicciones de la llegada del fenómeno de la Niña, que va a ser más lluvias, va a ser una época fuerte, invernal, por ahora estamos viviendo una etapa como de transición, y a veces eso enloquece un poco la gente, porque le dicen va a llover, pero hace sol, o va a ser sol y llueve. En sí, ¿cómo hacen ustedes también para entregar esas recomendaciones, capitán? Porque pues hay esa tendencia a confundirse. Sí, nosotros ahora en este momento estamos pasando por una época de menos lluvias, de más lluvias. Es la primera temporada de más lluvias del año 2024, lo que quiere decir que vamos a tener lluvias que pueden afectar a la ciudadanía en el tema de inundaciones y deslizamientos. ¿Qué recomendaciones le damos a la gente? Que no quiere decir que si hay un día o dos días de sol, que lo hemos tenido en estos días, ¿cierto?, quiere decir que la temporada vaya a desaparecer. Simplemente lo que habla la variabilidad del clima es que vamos a tener menos lluvias o más lluvias. No quiere decir esto que si tenemos más lluvias no vayamos a tener sol, que quiere decir que es un tema muy diferente a si tenemos, por ejemplo, fenómeno de la Niña. Si tenemos fenómeno de la Niña, lógicamente vamos a tener precipitaciones continuas, van a bajar las temperaturas y lógicamente vamos a tener saturación de los suelos y vamos a tener muy posiblemente deslizamientos e inundaciones. Director, a través de seguramente las directrices de la alcaldesa y de la misma Secretaría de Gestión del Riesgo, ustedes están ya emprendiendo campañas que permitan precisamente prepararnos para todas estas situaciones de emergencia. Claro que sí, es una labor que nos ha encomendado nuestra alcaldesa, la doctora Giovanna Aranda. Estamos trabajando en coordinación no solamente desde el Cuerpo Oficial de Bomberos, sino además con la Dirección de Gestión del Riesgo de Atención de Desastres y demás organismos de socorro como Defensa Civil, Cuerpo Voluntario de Bomberos, entre otros organismos pues que hacen parte de ese sistema encargado como tal de la atención de emergencias en el municipio. Muy importante recordarle a la comunidad que hemos estado presentes en el territorio, hemos estado llevando a cabo todo el acompañamiento pertinente. La orden de nuestra alcaldesa ha sido clara y ha estado justamente enfocada en ese acompañamiento muy cercano a la comunidad, que justamente en este tipo de situaciones de emergencia requiere un acompañamiento institucional y requieren como tal sentirse acompañados por parte de una administración que está comprometida en brindarles el apoyo necesario. Tienen desde la dirección digamos esos mapas de vulnerabilidad que se conocen, porque por años hemos sabido de los sitios de alto riesgo que se viven en Ibagué, la ribera del Conveima, sectores que se inundan generalmente en épocas de invierno. Claro que sí, eso se hace también particularmente desde dicha Dirección de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, en cabeza pues justamente también de nuestro cuerpo oficial. El comandante ha estado presente en las visitas que se han llevado a cabo con funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, también con nuestra Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, y justamente llevando a cabo una serie de acciones enfocadas a la mitigación del riesgo, que es lo más importante en este tipo pues de eventualidades. Hay lugares, como lo mencionaba, que generalmente, digamos en Ibagué, se inundan y están identificados.
¿Cuáles son las recomendaciones para ellos, para los ciudadanos, para evitar que pues puedan perderse vidas? Porque al final, cuando se presentan esas inundaciones, sí o sí se van a afectar los bienes, pero por lo menos salvar las vidas, que es lo más importante. Bueno, muy importante. Hemos encontrado pues justamente una situación de reporte continuo por el sector de la Comuna 7, uh-huh. que tiene que ver por Palma del Río, en donde justamente siempre que tenemos fuertes lluvias se presentan inundaciones por este sector. Muy importante que la ciudadanía conozca las líneas de reporte de emergencia. Allí, en este tipo de casos, hemos llevado a cabo un trabajo articulado con la Dirección Operativa del IBAL, la cual ha estado muy atenta también a recibir los reportes, y en coordinación con el Cuerpo Oficial hemos estado allí atendiendo cada una de las situaciones que se han presentado. Me gustaría recordar las líneas de atención, como decía anteriormente, dos líneas fijas, que son las 608-279-3572, para el caso específico de la estación del centro, y las 608-255-3380 para la estación del jardín. Asimismo, la línea móvil que comentaba hace un momento se habilitó, la 317-324-0573, y claramente la línea 123 de la Policía Nacional, mediante la cual se pueden seguir llevando a cabo los reportes de cualquier tipo de emergencia que se presente por incendios estructurales, forestales, inundaciones, deslizamientos, quema de basuras, que también hemos visto que es algo muy continuo, y pues todo lo que tiene que ver con los árboles, la caída de los árboles en vía pública, en casas, en edificios, entre otros lugares. Son líneas que debemos tener todos los ciudadanos a la mano, en nuestros celulares, para precisamente cualquier tipo de emergencia. Capitán, a propósito, ¿cuáles son las emergencias que ustedes atienden con más en reiteración? Pero además, ¿cómo podemos los ciudadanos común y corriente pues ayudar para que eso no se presente? Bueno, digamos que las emergencias que se atienden en mayor número dependen de el clima que se está presentando por determinados días en la ciudad. Cuando tenemos épocas de más lluvias, pues tenemos el tema de los deslizamientos y las inundaciones. Cuando tenemos menos lluvias, tenemos el tema de los incendios forestales. Pero digamos que el caso o el incidente que más se atiende durante todo el año es el tema de los insectos, específicamente el tema de los casos de enjambres de abejas. Ese es un tema que tenemos constantemente durante todo el año, por el tema de las zonas verdes que tenemos nosotros en la ciudad, por el tema de floración y toda la migración que tienen estos insectos desde la zona rural a la zona urbana. En general estamos atendiendo en promedio 5 o 6 casos diarios de abejas, y en segundo lugar tenemos el tema de los incendios estructurales, que se han incrementado este año. En lo que va corrido del año ya hemos atendido 52 incendios, es decir, estamos en un promedio por encima de los 10 incendios mensuales de tipo estructural, y esto es algo que debemos revisar teniendo en cuenta, el tema de material combustible que tenemos en todas las viviendas y en los establecimientos comerciales, que lógicamente debemos tener esa capacidad para poder responder como primeros respondientes, que valga la redundancia, en el tema de la atención primaria del incidente que se presenta, mientras que llega la ayuda externa, que en este caso pues es la nuestra por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué. Pero en el tema de las abejas, que lo conocemos mundialmente, pues son insectos que, a pesar de poder causar algún daño en las picaduras, pues hay que protegerlos. Además, hay que también saber que no las podemos eliminar, que tenemos es que protegerlas, y eso hace necesario que sean ustedes los expertos los que hagan un buen tratamiento cuando se presentan los enjambres, ¿no? Sí, precisamente eso es algo que se ha venido cambiando desde hace unos 6 años para acá, se trata este tipo de incidentes. Anteriormente lo que se hacían era eliminar enjambres, y esto pues lógicamente va en contra del cuidado de los ecosistemas que nosotros tenemos. La abeja es un insecto que debemos cuidar, y que lógicamente nosotros como organismo de socorro debemos propender también por el cuidado de estos insectos. Lo que hacemos nosotros normalmente es recolectar los insectos y llevarlos a su hábitat natural, es decir, a una zona boscosa, o hacemos acompañar de apicultores de la ciudad, que ellos finalmente los llevan a unos apiarios para, digamos, poder darles un manejo más tecnificado. Se está trabajando con la Secretaría de Desarrollo Rural también y la Dirección de Ambiente, Agua y Cambio Climático en el sentido de
darle, digamos, algún manejo tecnificado a este tipo de insectos para poder aprovecharlos y muy seguramente llevarlos a la zona rural para que ellos ayuden con el tema de la polinización. Director, por años los cuerpos de bomberos, sobre todo aquellos cuerpos de bomberos voluntarios, pues han reclamado mejor dotación, estar en mejores condiciones, tanto de protección para los mismos bomberos como para poder atender las emergencias. Hoy en Ibagué, ¿cómo estamos? Precisamente ya, pues como cuerpo oficial, en temas de dotaciones, en temas de los equipos que se necesita para poder atender emergencias. Bueno, respecto a la dotación, contamos justamente con un compromiso que se dio desde la administración pasada en cabeza del alcalde Tres Fayán Hurtado. La doctora Giovanna Aranda ha dado continuidad también a varios de los procesos que venían anteriormente y que han sido procesos enfocados a fortalecer el Cuerpo Oficial de Bomberos. En el mes de enero tuvimos justamente la incorporación de 21 nuevas unidades, que es todo este talento humano que entra a fortalecer como tal nuestro cuerpo oficial. Tuvimos la llegada como tal de un carro cisterna con una capacidad óptima para atender emergencias en temas de desabastecimiento de agua, además de la llegada de equipos especializados. Cuando hablo de equipos especializados me refiero a trajes de buceo, trajes aluminizados, trajes justamente enfocados a atender emergencias que tengan que ver con materiales peligrosos y obviamente aquellos equipos especializados en materia de atención de incendios forestales, que es un tipo de emergencia que se presenta de manera seguida en el territorio pues de la capital tolimense. Contarles que estamos justamente a la espera de la llegada de la máquina Custom, es una máquina extintora. Todos esos equipos que mencioné anteriormente cumplen con la normatividad vigente en materia de bomberos, por lo cual podemos decir que el cuerpo oficial está a la vanguardia de lo que se está exigiendo a nivel internacional y estamos contando con un organismo que está fortalecido tanto a nivel de infraestructura. También bien tuvimos el proceso de renovación de nuestras tres estaciones, estación del centro, la estación del sur y la estación norte, las cuales quedaron dotadas de manera completa, se modernizaron como tal totalmente, nuevas redes eléctricas en temas de seguridad en los portones, estaciones de primera, y lo cual acompañado pues justamente de la incorporación de este nuevo talento humano va a permitir que la ciudad esté fortalecida en materia de atención de emergencias. Y llegan las fiestas, seguramente también se necesita más apoyo por parte de del Cuerpo Oficial de Bomberos. ¿Cómo se preparan para eso? Claro que sí, ya nos encontramos preparando, estamos justamente en unos comités de seguimiento que ya se están comenzando a organizar. Eso es una labor articulada entre diferentes dependencias de la administración municipal, no solamente está en cabeza del Cuerpo Oficial de Bomberos, sino también claramente Dirección de Gestión de Riesgo, Atención de Desastres, la Secretaría de Gobierno, organismos como la Policía Nacional y obviamente los organismos de socorro que también cumplen un papel fundamental en todo este tema de la organización de las fiestas, en donde estamos celebrando pues ya el 50º Festival Folclórico Colombiano y que esperamos que sean unas fiestas que sean reconocidas a nivel nacional por esta bonita celebración que tiene que ver con nuestro folclore. ¿Los requieren también, director, para los partidos, por ejemplo, como el Deportes Tolima, la fecha que se tiene este fin de semana? Claro que sí, ahí se instauran unos puestos de mando unificado. Esto se hace en coordinación entre justamente la Dirección de Gestión del Riesgo, Secretaría de Gobierno también está por allí, la Secretaría de Salud también hace parte, como decía anteriormente, diferentes dependencias de la administración enfocadas justamente a lograr seguridad para la ciudadanía que asiste a este tipo de eventos tan importantes. Pues director Jean Pineda, le queremos agradecer que haya hecho presencia en nuestros estudios, que pueda contarnos precisamente estas actividades, de estas labores tan importantes que se hacen desde el Cuerpo Oficial de Bomberos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estaremos justamente apoyándonos en los medios de comunicación como ustedes para la difusión de todas esas líneas de reporte de emergencias. Muy importante que la ciudadanía las conozca y muy importante que la ciudadanía tenga en cuenta de que tienen un Cuerpo Oficial de Bomberos dispuesto y con la vocación de servicio para atender las emergencias que se presentan en la capital tolimense. Capital Rafael Rico, pues nos place también mucho haberlo tenido por acá. Sabemos que es un hombre que mantiene súper ocupado. Cada vez que lo llamamos o le preguntamos algo, está atendiendo una emergencia, pero hoy pues por fortuna pudo trasladarse también a nuestros estudios. Muy amable y gracias por venir. Gracias por la invitación y decirles que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué estará atento siempre a cualquier llamado que tenga la comunidad en el tema de atención de cualquier incidente y lógicamente a seguir trabajando en el tema de prevención. Y
hasta aquí toda la información a través de nuestra emisión central de PIC Noticias, la televisión donde usted sí se ve. Recuerde ver también nuestras emisiones de 6 de la mañana y 12 del mediodía en alianza informativa con La Voz del Tolima. También puede visualizarnos a través de nuestra página web donde nos encuentran como Canal PIC o vernos a través de las redes sociales donde estamos como PIC Noticias. Nos vemos en una próxima emisión. Feliz noche para todos. Chao, chao. En Chaparral, capturados 6 miembros de los Chorotas por brutal masacre de una familia, líderes sociales entre las víctimas. 2 años de investigación culminan en un golpe contra el crimen. Simulacro en Ibagué para la atención de desastres. Jan Pineda, director de bomberos, detalla la colaboración con la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo. Se enfocó en sismos e incendios estructurales siguiendo los protocolos en un edificio alto del centro. Las guerrillas de las FARC atemorizan a las comunidades del Tolima. Pedimos al gobierno nacional una política clara para recuperar la seguridad. El llamado reiterativo del senador Óscar Barreto. Cierre de establecimientos por contaminación auditiva en Ibagué. Operativos desarrollados para verificar niveles de ruido, llevando el cierre de 32 locales en lo que va del año. Ibagué lista para el Festival Folclórico, hoteles al 100% para recibir a los visitantes. Prepárate para la celebración más grande de la ciudad con actividades desde el 15 de junio hasta el 30. Turistas, prepárense para ganar en el Festival Folclórico Colombiano con la Lotería del Tolima. Grandes premios y apoyo a la salud local te esperan en este evento lleno de emoción y de cultura. Alpujarra se une a la siembra de árboles nativos para proteger sus recursos. En colaboración con Cortolima y la Alcaldía se realizó una jornada en el predio San Guillermo. En noticias judiciales, la policía de Ibagué entregó detalles del dispositivo y las recomendaciones para el partido entre el Deportes Tolima y Santa Fe, la fecha que tendrá cierre de fronteras para la hinchada visitante. Medida de aseguramiento en el centro carcelario a César Augusto Sánchez, de 24 años, por ser el presunto responsable de un asesinato en el barrio Villa Catalina del Espinal. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Una producción del canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses, donde usted sí se ve.